Como sabéis, pues hoy vamos a hablar de sistemas de medición y control de la calidad del aire. Sobre todo, pues en caso de hospitales, en zonas críticas, poder detectar contaminantes microbiológicos sin tener que esperar a cultivos y que tarden pues 15 días en darnos resultados. ¿Sabéis que pues la tecnología, habéis oído hablar del Internet of Things, el Internet de las cosas? La tecnología ha avanzado bastante y nos permite, pues mediante unos sensores bastante precisos, el poder detectar distintos tipos de contaminantes. En nuestro caso, pues dedicándonos a la calidad del aire, pues lo que hemos desarrollado es una línea de productos en los que controlamos y pues, lo que queremos es tener una información de la situación en calidad de aire de los edificios. Entonces, para ello tenemos distintos tipos de sensores para distintos tipos de contaminantes. Esta tecnología pues, tiene la facilidad de instalación de poder conectarla pues, inalámbricamente y que toda esa información pues, la tengamos en nuestro poder pues, de distintas maneras. O mediante pues, la nube, mediante la web, por un ordenador, o directamente pues, en nuestras aplicaciones telefónicas o pues, en un sistema de gestión de un edificio. Tenemos, pues, como decía, distintos tipos de sensores, distintos tipos de equipos. Uno de los contaminantes que pues, más problemas causan son las partículas en suspensión. Sobre todo, pues, lo que se llama PM2,5, que son las partículas de tamaño menor a 2,5 micras, que son, pues, partículas que podemos metabolizar. Para que os hagáis una idea, pues, en el rango de partículas que hay en suspensión, pues, las partículas de mayor tamaño, pues, ocupan aproximadamente un 1% de toda la gama de partículas que hay en el aire, en suspensión. Entonces, el 98-99% de esas partículas son partículas muy pequeñas. Y esas son las que respiramos y las que podemos metabolizar. Para eso, pues, tenemos este sistema de sensores en los que podemos colocar en cualquier ubicación y estos sensores pues, van midiendo en continuo pues, esa concentración de partículas en suspensión con un gran grado de precisión. Asimismo, también podemos medir pues, CO2, o sea, concentración de anhídrido de carbono o dióxido de carbono para, pues, en el caso de oficinas, el tener pues, un control de realmente si tenemos una ventilación correcta. Estos equipos, como os digo, pues, se instalan, solo necesitan una fuente de alimentación, o sea, pues, enchufarlos a la red y luego mediante un puente, un gateway, pues lo que hacen es se conectan a internet, a la nube y en la nube podemos recoger esos datos. En este caso, pues aquí en el que os muestro ahora, pues es un sistema integrado en el que tiene compuestos orgánicos, se miden compuestos orgánicos volátiles, partículas, concentración de partículas en suspensión, temperatura y humedad relativa. Con eso, pues lo podemos enviar directamente a una aplicación telefónica y lo que hacemos es tener en continuo, pues sabemos en qué situación estamos. Y pues mediante los rangos en los que nos movemos para tener una buena calidad del aire, pues nos indican pues, en verde, en naranja o en rojo si estamos bien, mal o regular. Esa monitorización, pues a su vez la podemos analizar todos esos datos. Al estar conectados pues, por internet, por internet, pues fácilmente podemos recoger esos datos y analizar pues, el funcionamiento de la zona que estamos controlando. Y pues viendo eso podemos actuar en consecuencia. Si tenemos algún problema, podemos detectarlo con este sistema y actuar mediante sistemas de ventilación o purificación de aire o lo que necesitemos. La instalación es muy simple, es solo enchufar y se conecta por radio directamente al gateway y eso pues conectándolo pues, a la red del edificio, a internet,
pues nos envía toda la información. Ahora, pues esto os cuento un poco pues, la parte de calidad de aire en general, pero como este webinar es específico para patógenos, pues ahora Miguel os va a contar este sistema que tenemos que detecta esos patógenos en continuo. Miguel. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Como bien está Fernando, vamos a centrarnos en el sistema de detección de patógenos en aire. Este equipo es un equipo diseñado para instalar en cualquier estancia, en un lugar, no tiene una ubicación específica, sino un lugar que vaya tomando muestras del ambiente, y lo que hace es detectar en unos tiempos mucho más cortos si hay algún tipo de crecimiento microbiológico y en ese momento dar una alarma. Se ha diseñado con una manera muy sencilla, muy práctica, para que permita dar otro enfoque a cómo se está actualmente realizando esos análisis. Fundamentalmente, ¿qué ventajas podemos lograr? Pues que los periodos de incubación y análisis se reducen muchísimo. Tenemos una intervención mínima. Una vez que se instala o que se deposita en una estancia, ya directamente a través de dispositivos móviles o a través de Internet podemos obtener los datos. Se puede, la fabricación de los elementos de detección se pueden especificar para una serie de patógenos, como son Aspergillus, Legionella, Staphylococcus o directamente en general. Luego, un poco más adelante, hablo más del sistema de detección, ¿vale? Nos permite también una cosa que hasta ahora no se estaba haciendo, porque cuando se toman esos análisis o esas muestras microbiológicas, se hace, para que me entendáis, una foto instantánea. Aquí lo que estamos haciendo es en continuo. Se van tomando muestras de aire, lo que te indica o que te da una respuesta más real, porque es más en movimiento. No simplemente detecto o tomo una muestra un día determinado y una hora determinada. Aquí es un periodo. Y luego la facilidad que hoy en día nos da el tener acceso a Internet, el poder tener los datos en una nube y poder de esa nube mandarlos a cualquiera de nuestros dispositivos o incluso, que también lo explico un poquito más adelante, tiene la posibilidad de mandar una señal para conectar con cualquier sistema de gestión del edificio. ¿Cuáles son los puntos de innovación que tenemos sobre ese sistema? Si veis en la diapositiva, actualmente el enfoque tradicional es, se preparan unos medios de cultivo, unos agares, se llevan al sitio a través de unas bombas de succión, se extrae esa muestra para que se extrae esa muestra de aire que impacta en el agar, hay un periodo de incubación, bueno, cuando se extrae esa muestra se manda al laboratorio, hay un periodo de incubación, hay una analítica y luego te reenvían los resultados. Bien, aquí hemos puesto el tiempo de cultivo y hasta que se hace ese análisis, 2-4 días, pero todos sabemos que fácilmente estos tiempos se van a hasta 15 días, 20 días y no más, dependiendo un poco de quién realice ese análisis, los periodos de transporte, de dónde está el laboratorio, etc. Bien, con el enfoque que nosotros le queremos dar a este procedimiento, una vez que tenemos instalado el sensor y le hemos cargado el cartucho, podemos tener una detección a partir de las 6 o 8 horas de que se están tomando muestras y automáticamente tenemos replicada esa señal en caso de una detección en nuestro móvil o en nuestra página web o en nuestro sistema de gestión. ¿Cómo funciona el equipo? El sensor AL45 es un dispositivo electrónico, bueno, más que se combinan una serie de elementos en el interior. Pero bueno, el equipo
lo que va haciendo es, viene programado para ir tomando muestras de aire periódicas de una estancia que van impactando sobre ese cartucho, ese medio de cultivo, y a su vez un dispositivo óptico que mide densidad láser va midiendo lo que va pasando o cualquier modificación que hay sobre ese, medio de cultivo, detectando inmediatamente cuando hay algún tipo de cambio. Al final el cambio es que empieza un crecimiento microbiológico. En el momento en el que ha detectado, el dispositivo se pone en modo alarma. ¿Qué significa estar en modo alarma? Modo alarma significa, normalmente el dispositivo, si lo veis en la diapositiva anterior, tenemos aquí un LED verde. Cuando hay una detección, o sea, hay un positivo, este LED cambia a rojo y automáticamente manda una señal a través de un relé que lleva libre tensión, o a través de, si está conectado en línea a la nube, manda una señal de que hay una detección. Aquí tenemos, os explico un poco la base del diseño del equipo. Tiene una toma de aire con un pequeño ventilador, la fuente de alimentación donde se cablea también esa señal, ese relé libre de tensión, un LED que nos indica el estado y simplemente un botón de reset o un botón para cada vez que se carga un cartucho, decirle al equipo que se ponga a funcionar con ese nuevo cartucho. La base importante de este sistema son los cartuchos de detección, los cartuchos Lumen. Son unos cartuchos que se realizan bajo pedido. El cartucho viene ya con un sistema RFID que lo que hace es indicarle al sensor, es como si digamos la matrícula del cartucho. Le indica cuando lo metemos en el sensor ya sabe para qué es ese cartucho, si está bien, si está caducado, interactúa directamente. No tenemos que hacer absolutamente nada. Lo detecta, es con un número de serie y ya le dice al sensor con qué está trabajando. Esto, si empezamos a trabajar a gran escala, pues nos permite tener control de almacenamiento, fechas de caducidad, es un poco saber, el cartucho tiene su identificación que la pasa directamente. El método de muestreo, la manera de trabajar o de funcionar este tipo de cartuchos es muy similar al método tradicional, ¿vale? Si vemos aquí en la diapositiva, este sería el cartucho que se compone de una puerta, una pequeña ventana de acceso para que pase el aire, unas dos pequeñas accesos para que pase el aire, el medio de cultivo o agar, ¿vale? Y un espacio que es donde realmente el dispositivo óptico va haciendo esos barridos para detectar ese cambio en la densidad. Una vez que tenemos instalado el cartucho en el monitor, el tiempo de vida de ese cartucho es aproximadamente 2 semanas. También incide o también depende un poco de los tiempos que hayamos preestablecido para que tome esa muestra de aire periódica. Esa muestra de aire periódica puede ser cada 15 segundos. Con lo cual, tenemos un barrido, una monitorización prácticamente en continuo. Lo podemos establecer que tome una muestra cada hora. Lo podemos establecer que tome una muestra, por ejemplo, todos los días por las noches, cuando las estancias, estamos hablando de un quirófano, cuando está en reposo. Aquí vemos ya un poco cómo es el funcionamiento. Pasa la muestra de aire. Una vez que se toma la muestra de aire, se cierran las dos puertecillas, los dos accesos que tiene al cartucho, y las partículas o lo que esté en ese momento en el ambiente va impactando sobre el agar, y el láser va haciendo ese barrido continuo para detectar cualquier tipo de
modificación en la superficie. No os penséis, esto es un sistema, esto es un esquema, no os penséis que el punto de detección es pequeño. Realmente, aquí lo ampliamos, el área de detección tiene una superficie lo suficientemente grande para detectar cualquier tipo, no es un simplemente láser, es un barrido sobre una superficie, para detectar cualquier tipo de modificación o cualquier tipo de cambio en esa superficie. Como he dicho al principio, esto se ha diseñado para trabajar, para realizarlo de la manera más sencilla posible, para no tener que tener ningún tipo de formación previa, excepto saber manipular, que una vez que sabes manipular unos cartuchos, que es muy sencillo, incluso el cartucho viene con sus guantes de protección. No es que requiera unas medidas muy especiales, pero bueno, estamos hablando de material biológico y hay que tener una serie de protección. Entonces, cuando adquieres un cartucho, viene con sus serpios, guantes de protección, una bolsa, porque sí, una vez que ha habido una detección de un patógeno, hay que desechar ese cartucho, se mete en su bolsa específica y se recicla o se tira a los contenedores especiales de riesgo biológico. Aquí vemos directamente cómo en una primera fase abrimos el envoltorio del cartucho, le quitamos el precinto, lo introducimos directamente en el equipo y una vez que está introducido, reseteamos el equipo lee el cartucho, se pone en LED verde, quiere decir que a partir de ahí está todo correcto, lo ha identificado, ya en la nube tenemos número de serie de cartucho, cuándo se ha instalado y el sistema está funcionando. No hay que hacer absolutamente nada más. Una vez que tenemos el cartucho instalando, ya directamente podemos acceder a través de la nube a nuestro sensor. En línea, si utilizamos el puerto, el gateway que viene aquí, utilizamos este gateway y lo conectamos a internet, podemos tener, creo que es un máximo de 25 sensores, a 25 áreas distintas trabajando al mismo tiempo. Y podemos conectarnos a través de la plataforma, que luego Fernando explicará un poco más en detalle cómo está estructurada. Podemos conectarnos a los sensores que tenemos clasificados por distintas áreas y podemos ver en qué situación está. Si está en alarma, si no está en alarma, y obtenemos unos informes que siempre nos vienen con unos datos adicionales que se consideran importantes para saber cuándo se produce esa detección. Al final es condiciones ambientales de humedad y temperatura. También, si hemos pasado el tiempo de detección, te avisa de que el cartucho está caducado, y eso sí, por detección utilizamos un cartucho. Una vez que ha habido un positivo, tenemos que desechar ese cartucho y si queremos volver a hacer otro muestreo, tenemos que instalar un cartucho nuevo. Es un sistema electrónico, como os he dicho antes, que no tiene ningún tipo de características muy especial técnica. Funciona 24 voltios, enchufa cualquier toma de red porque viene con su propia Ethernet, con su propio transformador. La conexión a internet es a través de ese gateway, que también tiene su transformador, se conecta con la red o por cable. Sí, se conecta por cable a la red que se tenga en el edificio y él por radio directamente detecta todos los sensores radio de acción de 25, 30, dependiendo un poco de la estructura del edificio, puede llegar a veces hasta 50, 100 metros. Hay dentro de los cartuchos, básicamente tenemos un cartucho específico para Aspergillus, que no es más que un agar que está tratado con una serie de antibióticos que frenan el crecimiento de cualquier otro tipo de hongo, uno genérico y también el fabricante está preparando pues, o legionela o estafilococo. Básicamente esto es cómo funciona, luego seguro que tenéis una serie de preguntas, bueno, el turno de ruegos y preguntas, cosas más específicas os voy contando, pero esto es básicamente cómo funciona el sensor.
lo que os explicaba antes. Consideramos que todo estos sistemas de monitores, estos sistemas de detección, que muchas veces no nos tenemos que remitir a un detector, muchas veces trabajan en conjunto. Podemos conectar un monitor de partículas o un monitor de detector de patógenos, porque lo que vamos a estar viendo es sacando diferente información que nos va diciendo y que nos va informando y que podemos tener un récord, un registro de cómo es la situación de una estancia. Todo esto tiene que estar conectado a través a una base de datos, tiene que estar conectado a una plataforma en la que podamos tener almacenados, podamos un acceso rápido, que es un poco la plataforma que tenemos en la nube para este tipo de sensor, que nos permite, el funcionamiento es muy básico. Vemos aquí cómo podemos tener un sensor de detección de patógenos, un sensor de monitorización en el ambiente. De aquí, a partir del Google, lo podemos mandar, aunque podríamos cablear directamente los sensores, lo podemos mandar, lo mandamos a un gateway que lo podemos, que lo envía directamente o al sistema del edificio o directamente a la nube, en la que nosotros remotamente podemos acceder, podemos lanzar unos avisos a unas apps que podemos llevar en el móvil, alertas vía email, y fundamentalmente que podemos sacar directamente esos reportes de actividad o esos reportes de alarma o esa detección. O sea, somos directamente nosotros, en nuestra mano está el 100% de la gestión, que eso es un poco lo que nos ayuda, lo que nos va a recortar plazos. Es una información que desde el principio hasta el final controlamos nosotros. A través de la página web, a través de la plataforma, pues cada uno tiene su acceso, su usuario, tiene su acceso a sus sensores, los puede ver en tiempo real cómo están funcionando, puede imprimir sus informes, puede ver el registro de datos. Bueno, es un conjunto un poco, creemos, bastante completo para, bueno, lo mismo, ser cada uno los gestores de nuestro aire dentro de los edificios, o en este caso dentro del hospital. Pues en principio esto es todo. Espero que os haya resultado interesante. La aplicación o la implicación de este tipo de sensores, pues un poco tenemos que ir, nosotros os damos el enfoque que tenemos, nosotros os damos la herramienta y tenemos que ver un poco cómo va a implicar o cómo va a aplicarse, pues, dentro de los centros sanitarios, de las oficinas, en general, en cualquier tipo de localización.